Bueno, pues nada, vamos a empezar con la clase. Hola, Unai, ¿qué tal? Vale, bueno, todas las dudas que tengáis, dejadlas en los comentarios, las iré respondiendo y nada, lo que voy a explicaros hoy es armonizar una tonalidad mayor, menor y cómo usar las escalas naturales, mayores, menores o pentatónicas sobre un backing track, sobre unos acordes. En concreto, el backing track que estoy tocando aquí, que estoy usando, usa los acordes Mi menor 9 y La menor 9. Y entonces os voy a explicar un poco qué es lo que he tocado para que veáis un ejemplo práctico de cómo aplicar todo el rollo de acordes y demás. Pero bueno, antes que nada voy a contestar unas preguntas que me han hecho por el grupo de WhatsApp. Y bueno, la de Antonio es cómo visualizar las escalas para saber por dónde estás y con el tapping y algún truco o ejercicio para visualizarlas. Bueno, el truco para saber las escalas es primero saber la construcción que tiene, qué intervalos tienes que tocar. No es lo mismo una escala menor que una mayor, ya te cambia la tercera, por ejemplo. Pero bueno, al margen de todo ese rollo de intervalos, para mí es fundamental saber dónde está la tónica. Importantísimo, porque aunque me pierda en algún intervalo, si sé dónde está la tónica o si me equivoco al tocar algo, si termino en la tónica, todo va a sonar bien, entre comillas. No siempre, pero muchas veces. Si te equivocas alguna nota y terminas en la tónica, porque sabes dónde está, todo lo que no tenía sentido de repente tiene sentido, ¿vale? Porque terminas en la nota más importante, que es la que da el centro tonal. Entonces, el primer ejercicio que yo recomendaría para saber una escala es saber dónde están todas las notas, tus tónicas, en toda la octava, que sería esto. Por ejemplo, lo voy a hacer para la, pero obviamente funciona para cualquier nota. Y bueno, lo suyo sería para la, pues tenemos en el traste 5 en la primera y en la sexta, y ahora traste 7 en la cuarta. Entonces, yo si por ejemplo quiero tocar la escala natural menor de la, yo sé que tengo tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta, quinta justas, sexta menor y séptima menor. Pero eso es lo que sería el modo eólico, pero bueno. Bueno, entonces yo sé que el dibujo es este, desde esta tónica de aquí. Bien. Traste 5, 7, 8, en la sexta, en la quinta, y 7, y 5 y 7, perdón, en la cuarta. Entonces, si yo este dibujo lo repito desde mi tónica en la cuarta cuerda, tendré el mismo dibujo. Que sería traste 7, 9 y 10 en la cuarta y tercera, pero ahora sería en la segunda cuerda el traste esto 8 y 10. Bien, lo que tenéis que tener en cuenta es que entre la segunda y la tercera cuerdas, debido a la afinación estándar de la guitarra, hay menos intervalo, hay una segunda mayor, perdón, una tercera mayor, dos tonos. Con lo cual, como entre el resto de cuerdas hay dos tonos y medio, bien, si yo hago el dibujo desde la sexta cuerda, voy en vertical con el dedo 1, fijaos. Pero cuando lo hago desde la cuarta cuerda, tengo que subir un traste en el cambio de la tercera a la segunda, porque hay medio tono menos. Entonces tengo que compensar ese intervalo diferente subiendo un traste. Esto, sobre todo si queréis tocar por arpegios, es un poco rollo, porque bueno, esto por ejemplo sería un acorde de La mayor, pero si esta misma digitación la bajo una cuerda, ahora se transforma en menor. El motivo de que por ejemplo Stanley Jordan o Tom Quayle afinen por cuartas, es decir, en la segunda cuerda tendrían un do y en la primera un fa sostenido, es que la digitación de los acordes se mantiene siempre constante, con lo cual son menos fórmulas y menos digitaciones que hay que aprenderse para tocar por arpegios o acordes. Pero bueno, si vais a tocar por escalas como yo y otra mucha gente, Steve Vai, Petrucci, Satriani y demás, simplemente os tenéis que acordar de este movimiento y ya está. El problema de reafinar la guitarra es que, por ejemplo, en las pentatónicas, pues ya los dibujos cambian, el resto de escalas también, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Bien, entonces, una vez que yo ya hago el dibujo aquí de las tónicas, ahora donde tengo el dedo 3 llevaría el dedo 1 y ahora tengo que buscar mi siguiente la cercano a este la de aquí, que va a estar donde tengo mi dedo 4, es decir, en la segunda cuerda traste 10. Bien, a partir de aquí, donde tengo el dedo 4 llevo el 1 y ahora el la cercano de este dedo, que será en la quinta cuerda traste 12. Ahora vuelvo donde tengo el dedo 3 llevo el 1 y ahora el siguiente va a estar en la tercera cuerda traste 14. Fijaos que este dibujo se repite cuando yo lo hago en la sexta cuerda, porque estoy tocando octavas. Entonces, como los intervalos son iguales y no estoy cambiando no estoy pasando de la tercera a la segunda, pues el intervalo se mantiene. Entonces, estoy en el traste 12 en la quinta, 14 en la tercera. Ahora, donde tengo el 3, llevo el 1. Y ahora volvería al traste 17 en la primera y en la sexta. Y aquí tengo mis las.
Bien, entonces a partir de aquí tengo todas mis las en una octava y o sea, volveré a repetir hacia arriba y hacia los graves. Y bueno, a partir de aquí entonces yo ya sé dónde tengo mis tónicas. En función de cómo vaya la escala, pues tendré que usar después unos intervalos u otros. Por ejemplo, si lo hago con la pentatónica, pasaría lo siguiente. Imagínate que toco el modelo 1 de la escala pentatónica, de la. Bueno, 1 menor. Vale, entonces, un ejercicio que podéis hacer, o un truquillo, es saber cómo se mueven los dedos en la digitación. Fijaos que en la escala pentatónica se abre al principio, partiendo desde la tónica. Ahora se cierra, se baja un traste con el dedo 3, se deja un traste en medio durante tres cuerdas y ahora se vuelve a abrir dejando dos trastes en medio. Bien, pues si yo este mismo patrón lo repito, por ejemplo, desde la quinta cuerda, tendré que como aquí tengo mi tónica en el traste 12, en la quinta, ahora el patrón de la digitación de los dedos va a ser un espejo, se va a repetir, pero empezando todo más grave. Con lo cual, aquí se abren en dos trastes y ahora durante tres cuerdas en vertical bajando, se abrirá solo un traste. Entonces tendré aquí, aquí y aquí. Pero, ¿por qué subo aquí un traste? Por la afinación de las cuerdas. Entonces, en la cuarta y tercera cuerdas estoy con el dedo 1 en el traste 12 y con el dedo 3 en el traste 14. Pero a la segunda subo un traste todo, por la afinación. Y ahora se me volvería a abrir dos trastes. Bien, entonces, si la toco. Fijaos que son igual, pero aquí, bueno, suena un poco más agudo, obviamente. Pero lo que es el patrón de la digitación es siempre repetitivo. ¿Y qué pasaría ahora en la sexta cuerda? ¿Por qué he empezado en la quinta? Pues lo que podéis hacer es un poco más pillos. Y pensad que si yo en la primera cuerda toco un la y subo en vertical, voy hacia mi quinta. Que también eso, saber los intervalos es interesante. Entonces, si yo estoy en mi la en la quinta cuerda, si subo en vertical voy a mi quinta. Con lo cual, si yo en el modelo 1, desde mi tónica, abro dos veces, dos trastes. Y subo y mantengo la misma digitación a la segunda cuerda, pues estoy en la quinta y subo a la sexta, va a ser igual. Porque al final las notas son las que son y la afinación es la que es. Entonces, aquí en la quinta cuerda sale traste 12 y 15 y en la sexta cuerda igual. ¿Veis que va así? Entonces, al margen de saber las tónicas, que eso es importantísimo, para todo ayuda, para arpegios, sweep picking, lo que sea. Para las escalas también. Entonces, otro ejemplo para las escalas, otro truquillo que se puede hacer es ver cómo varía la digitación, cómo va cambiando. Y a partir de ahí, pues, en función de dónde empieces tu escala, saber cómo sube y cómo baja para saber cómo la digitación se va a ir desarrollando a través del diapasón. Lo único que tenéis que tener en cuenta y cuidado es con el cambio de la segunda a la tercera. Otro ejemplo sería, esto es bueno con las pentatónicas. Al margen de esto, fijaos que también podéis saber qué pentatónicas estáis usando. Por ejemplo, yo sí sé que mi tónica está aquí, pues sé que estoy entre la pentatónica modelo 5 y modelo 1. Tanto mayor como para menor funcionan igual. Y aquí estaré con el modelo 4 y con el modelo 3, etcétera, y así igual. Entonces, o sabéis los modelos o os aprendéis en la digitación. Yo lo que os recomendaría es que cuanto más sepáis, mejor. Porque a veces pues, no os acordáis del modelo en el que estáis, pero si os acordáis de la digitación o al revés. Entonces, cuantos más puntos de vistas tengáis sobre lo mismo, mejor. De todas maneras, bueno, si hay alguno que ve el vídeo y no controla mucho las pentatónicas, en mi curso de escalas pentatónicas ahí lo explico todo al detalle, con ejercicios, licks y demás. Bien, ahora. Este mismo ejemplo pasado a las escalas modales, dórica, frigia, lo que sea, o escala natural mayor, menor. Bien. Para eso voy a coger la guitarra de 7 cuerdas y veréis el porqué. Vale, entonces. Bien. Imaginad que, bueno, voy a tocar la escala natural mayor de do. Bien. ¿Por qué cojo la de 7 cuerdas? Porque la escala tiene 7 notas. Entonces, veréis el dibujo. Bien, yo empiezo en do. Que lo tengo aquí, traste 1, bueno, porque la afinación es en estándar de 7, la séptima cuerda es un si. Entonces, lo que vais a ver es cómo se abren los patrones a través de las 7 cuerdas. Si yo empiezo con un do, tengo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bien. Y ahora seguiría por la escala. Bien, entonces, fijaos que en esta escala, que es la escala natural mayor de do, la escala se ha abierto
Es decir, yo, bueno, se abre dos veces, una, dos, y ahora se cierra arriba. Se cierra arriba, yo me refiero con arriba, con estos dedos, el 1 y el 2. Y se vuelve a cerrar otra vez, y ahora se vuelve a cerrar, pero abajo. Se vuelve a cerrar abajo, desplazando un traste, y se vuelve a abrir. Entonces, se abre dos veces, se cierra dos, se abre dos, se cierra dos atrás, y se vuelve a abrir. Entonces, si este patrón yo lo memorizo, aunque no sepa las notas que toco, y yo lo único que sé es mi tónica, que es un do, y lo voy a empezar en la sexta cuerda, el patrón va a ser lo mismo, es igual que la pentatónica, pero con dos notas más, con lo cual, bueno, la escala es un poco más compleja porque son más notas. Pero entonces, si yo me voy a un do, traste 10 en la sexta cuerda, ahora el dibujo se va a abrir dos veces, se cierra arriba el 1 y el 2 dos veces, y se cierra abajo el 3 y 4 dos veces. Y ya está. Bien, una forma de aprenderse las escalas naturales, o modales, como las querráis llamar, ¿vale? Es empezarlas desde el quinto grado, para que veáis cómo se abren todos los patrones. Si yo empiezo la escala de do mayor desde un sol, lo que me va a pasar es lo siguiente. Empiezo sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Entonces fijaos que desde sol se me abre tres veces. Y ahora, empezando, siguiendo desde la escala, fijaos que en la quinta cuerda tengo un do, y sería la segunda vez que se me abre, después un fa, la tercera, y ahora, si recordáis, cuando empecé en la séptima cuerda, se abría dos veces y se cerraba, pues empezando desde un do. Pues ahora, si yo estoy en un do, en la quinta cuerda, se abrirá una vez más y se cerrará arriba. ¿Cuántas veces? Dos veces. Y ahora se cierra abajo. Si tuviese una otra primera cuerda más aguda, como esta es la primera vez que se cierra abajo, el patrón se volvería a repetir. Bien, y ahí sería. Fijaos que, por ejemplo, bueno, yo si toco la primera cuerda, que es un la, tengo la si do, la siguiente cuerda se vuelve a tocar igual, que esta quinta cuerda sería como una falsa primera o cuerda cero. Vale, porque la primera es la sexta y la supuesta cuerda cero sería la quinta. Entonces, si el dibujo en la sexta va así, en la primera sería lo mismo. Nada, nada, sería otra vez igual. Bien, entonces, saber la digitación y cómo es el patrón de las escalas, pues es interesante también, porque eso os ayuda a no tener que pensar tanto por dónde va la escala. Fijaos que la escala, yo cuando lo he tocado antes, que he hecho este fraseo, vale, cuando hago este fraseo no estoy pensando en la escala, simplemente pienso en qué tono estoy y cómo va, y ya está, simplemente. Vale, no estoy pensando dónde tengo que poner el dedo, porque si no, no podría tocar tan rápido. Vale, bien, entonces, esos serían los truquillos o las recomendaciones que os haría. Primero, saber dónde están las tónicas, vale, porque eso siempre ayuda a ubicarte. Después sería ver el patrón de la escala, cómo se abre, cómo se cierran los dedos. Y bueno, después, pues, en función de la nota en la que estés, pues, saberte la escala, practicarla. Después, importante, sobre todo con las escalas naturales. Suele pasar mucho que si las busquéis por internet, os hagan este dibujo. Perdón. Es decir, al llegar de la tercera a la segunda, que se desplaza un traste. Lo que os recomendaría también es que las tocaseis con un dedo uno en vertical. Es decir, esto. Es decir, lo que he hecho yo aquí es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, ahora mi, fa, solo dos notas en la tercera, y el sol que tocaría en el traste 12 de la tercera lo paso a la segunda, con lo cual fijaos que mi dedo 1 no se mueve de la posición 8. Vale, es otra forma de llevar las digitaciones. ¿Esto qué os va a permitir? Tocarlas en vertical, perfectamente vertical sobre el mismo traste, sin tener que desplazaros hacia los graves. Y bueno, un poco más. Después, bueno, practicarlas. También las podéis hacer por terceras, como en mi curso de disciplina de la 02. Etcétera. En vez de tocarla por segundas, que es lo que habitualmente se hace. Tónica segunda, la segunda de la segunda, después la segunda de la tercera, la segunda de la cuarta, etcétera. En vez de tocarlas así, la podéis tocar por terceras.
Es decir, toco mi tónica y su tercera. Después la segunda nota, un re y su tercera fa. Un mi y su tercera sol. Un fa y su tercera la. Se pueden hacer por sextas, que sería esto. Perdón. Etcétera, etcétera. Vale, y demás. Esto está explicado en la disciplina de la 02. Vale, tenéis un porrón de ejercicios, escalas ahí. Vale, a ver, después una I. La escala aumentada. Es como la escala jónica, pero con la quinta aumentada. Sí y no. A ver, si no recuerdo mal, la escala aumentada son dos acordes aumentados a distancia de un tono. Si no me equivoco, que hay muchas escalas, esa hace tiempo que no la toco. Es una escala de seis notas, es hexatónica. Y bueno, lo que dices tú de la escala natural con el quinto aumentado sería jónico aumentado, que es el tercer modo de la escala armónica menor. Por ejemplo, si estoy en la escala armónica de la, que suena algo así. Vale, lo que yo tendría que tocar desde do es esto: do, re, mi, fa, sol sostenido, la, si, do. Entonces, de esto, de la escala natural de do, me paso a esto. Rollo árabe y tal. Siempre que sale una peli de cine con las pirámides, siempre suena esto. También es, por ejemplo, metal neoclásico, Ingrid Malmsteen, lo usa, escala armónica menor. Bueno, aunque él lo junta con los arpegios disminuidos. Hay un tip que expliqué, el último tip, que anda por ahí, por mi Facebook y mi Instagram, está explicado. La escala aumentada, si no me equivoco, es esa, pero bueno, tendría que repasarlo, porque la verdad que no, ahora mismo no me acuerdo. Pero creo que sí, creo que son los tres acordes, un acorde mayor con la quinta aumentada, por ejemplo, do, mi, sol, sostenido, y otro acorde que sería re, fa, sostenido, la, sostenido. Vale, pues ese conjunto de seis notas formarían una escala hexatónica, que creo que también se coincide con la escala aumentada, aunque no estoy seguro, pero bueno. Hay cosas que a veces se me olvida, ¿vale? Porque bueno, no las uso tanto entonces. Vale, pero bueno, lo que dices tú de escala natural mayor sería jónico aumentado, que es diferente. Porque te basas en el modo jónico, acorde mayor con todo mayor y con la séptima mayor, pero con la quinta aumentada, es la diferencia que hay. Ya ves que la sonoridad cambia por completo. Vale, después tengo otra duda, otra pregunta de Jonathan por el grupo de WhatsApp, que es cómo hacer armónicos con tapping tipo Van Halen. Bueno, esto también lo tengo explicado en la disciplina de la 02. Vale, y lo que tenéis que hacer para armónicos con tapping, un momento, voy a encender la luz. Vale, es lo siguiente. Primero, por ejemplo, imagina que tengo una nota, un do. Bien, el primer armónico más fácil que va a salir es en su octava. Es decir, si estoy en el traste 5, pues más 12, traste 17. Es decir, esta de aquí. ¿Perdón? Ahí está. Bien, yo lo que hago, si me veis por aquí la mano un poco en perfil, es justo encima del traste, como si fuese a hacer un armónico octavado, le golpeo la cuerda, ahí está, y saco el dedo por completo. Es decir, en vez de hacer esto y mantener el dedo pulsado en la cuerda, sobre la cuerda, le doy y lo saco. Ahí está. Vale, después otro tipo de armónico que puede salir, pues es por ejemplo en el do, en el traste 12 o en el traste 24. Y también por ejemplo en el traste 14. ¿Por qué hay más armónicos que en la propia octava? Porque una nota no es un sonido, es un conjunto de sonidos que se llaman concominantes unos con otros, están relacionados. Entonces, todos estos armónicos, por ejemplo, si estoy con la cuerda al aire, aquí hay otro, todos estos armónicos que estoy haciendo sobre la tercera cuerda al aire son los diferentes armónicos que conforman la nota de sol. Vale, el oído escucha una nota, pero si lo metes por ciertas maquinitas, pues ves que son conjuntos de armónicos. Vale, pues lo que hace al desplazar el dedo por la cuerda es realzar ciertos armónicos diferentes.
Vale, esto lo de los armónicos naturales está explicado en la disciplina del acero, con un plano de un diapasón en el que muestro en qué puntos, pues de una cuerda hay armónicos. Vale, pues nada, el truco este para hacer los armónicos con tapping es ese. Darle un golpecillo a la cuerda, sabiendo dónde va a sonar el armónico, que puede ser la octava, la quinta, la tercera, la séptima menor, la cuarta, etc. Vale, y la ejecución, lo que sería la técnica, es darle un golpe seco, ahí está. ¿Vale? Y soltar la cuerda para que pueda vibrar y que suene. Si no, como el armónico con tapping es muy tenue, no se le da la cuerda, no se percute con la púa, entonces es fácil que se ahogue. Ahí está. Si lo haces bien, sale solo, prácticamente. Vale, pues nada, hasta aquí un poco las preguntas. No sé si habrá alguna más. No. Vale, bueno, pues nada, voy a empezar un poco con lo que sería la clase de hoy. ¿Vale? Cómo armonizar una escala y demás. Bien, entonces, el truco para armonizar una escala es armonizar. Bueno, ¿qué significa armonizar? Armonizar significa sacar los acordes que hay en una tonalidad mayor, menor, lo que sea. Esto guarda una cierta relación con los modos, pero muy lejana. Muy lejana en el sentido en cuanto a la sonoridad. En cuanto al razonamiento de contar intervalos, es exactamente lo mismo, pero los modos son un poco más complejos. No me voy a meter ahí porque no es el objetivo de esta clase, pero bueno. Para los que sepáis un poco de armonía, estáis ahí dudando con los acordes, os va a venir bien. Y a los que no, pues os repasáis. Vale, entonces, lo voy a hacer con la tonalidad de do mayor, obviamente se puede hacer con cualquiera, el razonamiento es lo mismo. Vale, yo tengo las notas do, re, mi, fa, sol. Y seguido. Vale, entonces, yo desde cada nota, un momento que primero voy a cambiar el canal para que se escuchen bien los acordes. Vale, yo tengo un do y lo que hago, busco su tercera y su quinta. De entrada eso. Entonces, de do la tercera es mi, do es 1, re, mi. Digo que do es 1 y insisto sobre esto porque mucha gente se equivoca al contar. Siempre la tónica cuenta como 1, no como 0. Do es 1, su tercera mi y su quinta sol. Do, re, mi, fa, sol. Bien, la nota más importante aquí es la tónica y la siguiente es la quinta, la tercera. Porque la tercera nos da cómo es el tipo de acorde, si es mayor, menor, la tesitura. Entonces, yo tengo do, mi, sol, y bueno, pues sabiendo un poco las notas del diapasón, una digitación sería esta. Bien, do mayor. Bien, hago el mismo razonamiento desde la segunda nota de la tonalidad o de la escala, que es re. Re es 1 y su tercera va a ser fa y su quinta es la. Entonces, ahora lo que pasa es que si yo antes de do a mi tengo dos tonos, ¿vale? Do, re, mi, de do a mi hay dos tonos, es una tercera mayor. De re a fa, como de la tercera nota a la cuarta de la escala, tiene que haber medio tono para que sea la estructura de una tonalidad. De re a fa hay tono y medio, con lo cual es una tercera menor. Y como tengo la quinta justa también, que es la, pues acorde de re menor. Bien, desde mi pasa exactamente igual. La tercera de mi es sol, tercera menor, de mi a fa medio y de fa a sol un tono, de mi a sol tono y medio. Sí, es la quinta justa, por lo cual tendré si menor. Todos los acordes tienen quinta justa, salvo el séptimo grado que tiene quinta disminuida. Pero el acorde es semidisminuido, no es disminuido. Es importante esa diferencia. Vale, ahora hago lo mismo desde fa, que es el cuarto acorde. Entonces, la tercera de fa es un la. De fa a sol un tono, de sol a la otro. De fa a la dos tonos. Acorde mayor, quinta justa también. Fa mayor. Lo mismo en sol. La tercera de sol es un si, dos tonos. Tercera mayor, acorde mayor. Vale, ahora me voy a la. La tercera de la es un do, con lo cual de la a si un tono y de si a do medio, porque desde la séptima nota a la octava, a la primera otra vez, tiene que haber medio tono. Bien, entonces sería la menor. Bien, y ahora me viene un si, que es si es re fa. Bueno, sí. Si es la tónica, re es la tercera menor y fa es la quinta disminuida, con lo cual pasaría esta sonoridad. Acorde semidisminuido. Bien, ¿por qué es semidisminuido? Porque si yo le añado la séptima menor, que es un la, suena esto, ¿vale? Esto es parte de sonoridad semidisminuida. No define el modo, pero bueno. Vale, pero un acorde disminuido sería esto. Es decir, yo tengo las mismas notas, si, fa, re, pero en vez de tener la, tengo la bemol, con lo cual es la séptima disminuida de mi tónica. Lo digo porque mucha gente, como es la quinta disminuida, cree que el acorde del séptimo grado es disminuido. De hecho, hay algunos libros de armonía que así lo llaman. Pero bueno, yo lo distingo un poco más porque hay acordes que son disminuidos, esto de aquí, etcétera.
y está ese mismo nivel. Bien, dicho esto, bueno, ahora el siguiente paso sería añadirles la séptima a cada acorde. Bien, la séptima y las sextas, para saber el intervalo, en vez de contar do, re, mi, fa, sol, tal, es más fácil yendo hacia atrás, como los cangrejos. Entonces, si tu séptima está a medio tono, es decir, de do bajas así, que es medio tono, do bajo así, medio tono, es una séptima mayor. Si bajas un tono, por ejemplo, de do a si bemol, séptima menor. Y si bajas tono y medio, séptima disminuida. Bien, entonces, yo ahora al do que era mayor, acordaos que era mayor porque mi tercera es mayor, de do a mi, y quinta es justa, ¿vale? El aumentado, por ejemplo, una I sería esto. Aquí. Es decir, do de sol a sol sostenido. También, si entendéis los intervalos que estáis haciendo en la guitarra, aunque no sepáis la nota, pues si sabéis que esto es quinta justa, pues subís medio tono, quinta aumentada. Habrá alguno que le suene la sexta menor con quinta aumentada y dirá, bueno, ¿por qué no sexta menor? Porque si yo aumento la quinta, tendré la sexta mayor. Entonces, como en una escala natural, a no ser que sea una escala un poco rara, disminuida o algo así, no va a haber ni dos tipos de terceras, ni dos tipos de sextas, ni dos tipos de quintas. Entonces, si yo tengo mi quinta aumentada, voy a tener mi sexta mayor. Si tuviese mi sexta menor, voy a tener mi quinta justa. Y ahí está la diferencia de uno con otro. Bien, entonces, ahora al do le añadiría un si, que es la séptima mayor. Porque estoy siguiendo las notas de la escala. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Entonces, séptima mayor, porque está medio tono por detrás. Ahora, voy al segundo acorde, que sería un re menor, y veo la nota anterior a re, que es un do. Y de re a do, hacia atrás, hay un tono. Entonces, re menor 7. Lo mismo en mi menor 7, acorde menor con la séptima menor. Ahora me voy a un fa, que va a pasar como el primer acorde. Es un acorde mayor y la séptima está medio tono por detrás. Entonces, fa más 7. Ahora me voy a un sol y lo que pasa es lo siguiente. Es un acorde mayor, pero la séptima está a un tono por detrás. Es una séptima menor. Entonces, sol 7. Bien. Ahora me voy a un la, que sería la menor. Y la tercera, perdón, la séptima está un tono por detrás, que es un sol. Y entonces será un acorde menor 7. Y ahora me voy al si, que sería, bueno, semidisminuido con la séptima menor. Ahí está. Bien, entonces, como resumen, esto lo podéis apuntar en un papel, es en una tonalidad mayor, el primer acorde, el cuarto y el quinto son mayores y el resto son menores, exceptuando que el séptimo es semidisminuido. Con las séptimas, el primero y el cuarto son más 7, fijaos que hay dos acordes más 7 y esto va a venir para lo siguiente, con el backing track. El quinto grado es un dominante, un acorde 7, sol 7. Y después todo el resto de acordes son menor 7, es decir, el segundo grado y el tercero y el sexto son acordes menor 7. Entonces, bueno, el séptimo grado es semidisminuido, es diferente. Entonces, ¿esto para qué os sirve saber esto? Que es la gracia que tiene. Y ahora va el ejemplo del backing track. Bien, imaginaos que vais al local del ensayo y la otra guitarra o el teclista os toca esto, por ejemplo, qué sé yo. A veces así un poco raro. Vale, do menos 7 y re menos 7. Bien, solo esto. Entonces, os dice, bueno, tengo un backing track o un riff que es do menos 7 y re menos 7. Y tú le quieres hacer una escala por encima, un solillo y tal. Vale. Lo que podéis tocar sobre esto sería, de cada acorde, su escala pentatónica menor, ¿vale? Esto está explicado en mi curso de escalas pentatónicas básicas, el por qué. Que bueno, viene siendo, si el acorde es menor, su escala pentatónica menor le funciona. También podéis tocar otras escalas pentatónicas menores, pero bueno, no me quiero liar mucho. Bien, entonces, podría tocar la pentatónica de do menor y la de re menor. Pero imaginad que os estáis aburridos de tocar siempre la misma escala pentatónica y tal, y queréis hacer otro rollo diferente. Pues lo que tenéis que saber es en qué tonalidad podéis englobar estos dos acordes. Bien, ahora, fijaos que como antes había comentado, había tres acordes que son menores 7, ¿vale? Que es dos, el segundo, el tercero y el sexto, de una tonalidad mayor. Voy a hacer un paréntesis aquí. La tonalidad menor empezaría en el sexto grado de una mayor, con lo cual
El sexto grado de una tonalidad mayor es el primero de una menor, y a partir de ahí hacéis la conversión. Por ejemplo, en una tonalidad menor, el primero, el cuarto y el quinto son menores, el tercero, sexto y séptimo son mayores, y el segundo es el semidisminuido. ¿Vale? Porque en vez de empezar en el 1, en do, pues la tonalidad de la menor, la, que es la sexta de do, es mi 1 ahora, porque estoy sobre la menor. Vale, bueno. Haciendo esa conversión nos sale, tanto para mayor como para menor. Al final las notas son las mismas, el punto de vista cambia un poco. Y entonces, yo sé que tengo dos acordes, menores 7, y lo importante es que mi tónica de cada acorde está a un tono. Entonces, ¿qué dos acordes en una tonalidad son menores y están a un tono? Pues el segundo y el tercero. Entonces, do va a ser segundo y re va a ser el tercero. Por ejemplo, estaría en la tonalidad, pues en este caso, de si bemol mayor. Ahí está. Vale, sí. Bien, entonces, pues yo al saber que estoy en la tonalidad de si bemol mayor, pues bueno, ya sé que hay una serie de pentatónicas que hay, pues la pentatónica de si bemol mayor, do menor, re menor, tal, ¿vale? Es decir, de cada acorde su pentatónica va a ser igual. Si el acorde es mayor, obviamente su pentatónica va a ser mayor. Si el acorde es menor, pues su penta va a ser menor, ¿vale? Si, eso tenéis que tener cuidado, porque si os equivocáis de la penta, por ejemplo, si toco sobre un la menor la pentatónica de la mayor, ahí pues estaréis tocando mal, ¿vale? No es que estéis tocando mal, porque depende mucho del contexto armónico, pero bueno, en principio va a haber bastante disonancia. Bien, pero vamos a una cosa un poco más mundana, más rockera, sin ser tan jazz y tanta tensión. Entonces, aquí lo que podríais tocar es la escala de si bemol mayor. Vale, de hecho, si yo la toco. Ya veis cómo suenan los acordes. Lo que estoy haciendo aquí es un do menor 7 con la tónica en la sexta cuerda. Es decir, si esto es do menor, ¿vale? Olvidaos un poco de la séptima. Aquí lo que tengo, por eso es interesante saber los intervalos en un acorde y en la guitarra, es tónica con mi dedo 1, quinta justa con mi dedo 3, tónica otra vez. Y después en la digitación tengo, perdón, en la cejilla, en la tercera cuerda, la tercera menor. La quinta justa en la segunda cuerda y la tónica otra vez en la primera. Si yo ahora mi tónica en la cuarta cuerda la saco, fijaos que voy a bajar un traste, dos trastes. Me voy a la séptima menor. Como tengo la tercera menor y la quinta justa, acorde menor 7. Y ahora si subo un tono, pues re menor 7. Que es lo mismo que esto. Bien, con lo cual, como veis, yo cuando toco la escala, pues paso por estas notas. Perdón, ahora. O sea, no es magia negra, si lo hacéis bien funciona. Vale, entonces, eso es. Por eso es interesante saber los acordes, porque os dice en qué tonalidad os estáis moviendo y qué escalas podéis usar. Bien, ahora me voy a ir al backing track, que os voy a dejar en el grupo aquí un cacho de backing track. Bueno, dura un cuarto de hora, no sé cuánto pesa, si no ya os lo mando entero. Es el Coffee Break Groups y bueno, hay que pagar por ellos, pero bueno, a mí Chris me los pasa gratis, alguno de ellos. Con lo cual pues los voy a subir ahí. Vale, en concreto los acordes que estoy usando o que hace el backing track son mi menor 9 y la menor 9. Es decir, mi menor 9 será esto. Vale, tónica, mi. Tercera menor, sol. Ahora la séptima menor, re. Y la novena, fa sostenido. Vale, y después me voy a un la menor 9. Bien, entonces con estos dos acordes yo puedo pensar dos cosas, que es lo que me gusta hacer a mí. Primero, englobarlos todos en la misma tonalidad. Bien, lo que tengo que pensar es que de un la, de un mi a un la, hay un salto de cuarta justa y los dos acordes son menores. Entonces pienso una tonalidad que me engloba estos dos acordes al mismo tiempo, que es la de la menor o do mayor.
Bien, entonces podría tocar la escala de pentatónica de la menor sobre los dos acordes, o la pentatónica de mi menor también sobre los dos acordes, etc. Otra tonalidad que me engloba los dos acordes es la de mi menor, porque es mi sería el sexto, el primero, y la sería el cuarto. Bien, con lo cual también puedo tocar todas las pentatónicas de esas dos tonalidades. Pero lo que yo hago también, y aquí es un poco la gracia de esto, es. Esto depende mucho de la duración de cada acorde. Como los acordes en este backing track duran lo suficiente, son dos compases de 4x4 cada acorde, a una velocidad de 110 beats por minuto, lo que yo hago es pensar cada acorde de una tonalidad diferente. Es decir, mi, yo lo voy a ver como un segundo grado, y la, lo voy a ver como un segundo grado. Entonces, sobre mi estaré en la tonalidad de re mayor, y sobre la en la tonalidad de sol mayor. Bien, ¿por qué los pienso como un segundo grado y no como un tercero o como un sexto? Bien, el razonamiento aquí es por culpa de una regla que se llama regla de 9. Es decir, sobre cada acorde, si yo toco una nota que está por encima de ella, de cada nota del acorde, a medio tono por encima, voy a generar mucha tensión. Que en un contexto que quieras hacer alguna melodía que sea armónica sin generar demasiada tensión, eso no va a funcionar. Imaginaos, por ejemplo, si yo toco, pues yo qué sé. Pues mira, por ejemplo, sobre este mi menor 9, ¿vale? Yo toco, por ejemplo, bueno, aquí la cosa es que va con el teclado. O lo voy a hacer un poco más fácil. Imaginaos que sobre un mi menor toco un do. Este do, que yo lo haré como solista, va a estar medio tono por encima del si, con lo cual va a generar bastante tensión. Entonces, si tocase do sostenido, como ahora la distancia es un tono, va a haber menos tensión. Entonces, cuando yo toco un acorde menor con la sexta mayor, que es este caso, es decir, la sexta mayor son tono y medio hacia atrás, bien, porque ya tendría la séptima menor, que sería re, entonces estoy en un segundo grado, mi dórico. Bien, entonces, ¿por qué he tocado mi menor? Porque bueno, aquí en este caso no estoy tocando la quinta justa, entonces para que veáis el ejemplo. Entonces, yo sobre mi menor voy a tocar la escala de re mayor, enfatizando el mi, con lo cual voy a tocar un mi dórico, que es la sonoridad va a ser esta. Esto es como lo de Surfing with the Alien. Es la misma sonoridad, ¿vale? Bien, que yo toque sobre un mi menor 9. Un modo, la sonoridad, la escala dórica no implica necesariamente que toda la armonía del backing track sea modal. Eso no es un concepto diferente. Vale, yo estoy usando una sonoridad en concreto, estoy forzando que suene un poco dórico. Vale, pero la gracia viene ahora, el motivo es este. Entonces, fijaos que yo estoy tocando do sostenido, que con respecto a la es la tercera mayor. Bien, y esto es lo que he hecho por aquí arriba, antes en el backing track cuando tocaba sobre mi. Y ahora entra la. Entonces, ahora cuando viene la tercera menor de la, que es la que me da el acorde del backing track, es un do, no es un do sostenido. Entonces, yo en el solo, cuando cambio de tonalidad, estoy sobre un mi dórico usando do sostenido, do, o mi como segundo grado, si lo queréis ver así, tonalidad de re mayor. Cuando entra la, yo lo que hago en la guitarra como solista es forzar el cambio de do sostenido a do. Porque os acostumbro a que el oído, cuando estéis escuchando el backing track, reconozca do sostenido con respecto a mi y re. Ahí ahora cuando entra la, cambio a do. Entonces, durante unos milisegundos al oído le genera mucha tensión este do porque no está acostumbrado a escucharlo. Pero como después en el backing track ya está la tercera menor sobre el acorde que es la menor, do, mi, sol y la, pues lo que antes es tensión durante unos milisegundos ya deja de serlo. Entonces, a mí me gusta ese cambio, por eso lo hago así. Podría usar la escala pentatónica de mi, que de hecho lo usé en algún fraseo antes, y la pentatónica de la también lo puedo usar. Lo único que, bueno, el feeling cambia. Entonces, pues, cuanto más recursos tengáis, pues siempre podéis hacer más variación de sonoridad. ¿Es mejor, es peor? Es un enfoque completamente diferente. Si queréis sonar más rockero, la escala pentatónica. ¿Quién la usa mucho? AC/DC. Es rock puro y duro, rock and roll, hard rock, tal. Si usáis la pentatónica, tenéis que tener en cuenta que vais a ir por ese camino de sonoridad. Si usáis escalas un poco más exóticas, entre comillas, más modales, como con más intervalos diferentes, tal, vais a ir más por el mundo del fusión, del jazz, más por esos caminos.
sin tener que meteros ahí, pero bueno, la idea cambia, ¿vale? Bien, entonces eso es un poco lo que he hecho en el backing track, que es un poco lo que podéis hacer vosotros o practicar. Bien, ¿cómo lo practicaría yo? Pues os ponéis en el programa del DAW, el backing track, y bueno, durante dos compases es mi menor 9 y durante otros dos la menor 9. Y se vuelve a repetir una y otra vez. Entonces, bloqueáis, hacéis que un loop de dos compases y tocáis la pentatónica menor de mi, por ejemplo. Bien, una gracia que tienen las pentatónicas es que se le pueden añadir alguna nota mayores. Entonces, si os perdéis con las tonalidades, lo que tenéis que hacer es escribir la tonalidad de mi menor, ¿vale? Que es como la de sol, y acordaos que siempre entre la tercera nota y la cuarta y la séptima y la octava tiene que haber medio tono. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en la tonalidad de fa, tengo fa la primera, fa mayor, supuestamente, ¿no? Fa, sol, la, y ahora de la tercera a la cuarta medio tono. Después de la viene un si, pero tiene que haber medio tono, de la si hay uno, pues si bemol. Por eso existen las alteraciones. Bien, entonces, si yo estoy en la tonalidad de mi menor, voy a tener todo natural, pero fa sostenido. Si estoy después en otra tonalidad en la que mi también es menor, que puede ser un re, no me salen los comentarios, no sé si hay alguno más. Vale. Bien, si estoy en la tonalidad de re mayor, pues bueno, voy a tener fa sostenido y do sostenido, si no me equivoco. Fa, sol, la, si, do sostenido, es fa y do. Vale, entonces, re, mi, fa sostenido, sol, veis que ya hay medio tono por el fa sostenido, porque de la segunda a la tercera tiene que haber un tono, mi, fa sostenido, sol, la, si y do sostenido. Entonces, de la sexta a la séptima tiene que haber un tono, después de si viene do, que hay medio, modifico a lo que voy, no a lo anterior, porque si modifico lo anterior tengo que cambiarlo todo. Entonces, do sostenido y de ahora ya de do sostenido a re ya tengo medio tono. Entonces, yo con lo que juego, ¿vale? Es con el do sostenido y con el do, porque es la nota que me cambia. Porque cuando yo vaya a la tonalidad de sol en la que la es el segundo grado, otra vez la dórico, bien, voy a tener un fa sostenido. Entonces, en las dos tonalidades, re mayor y sol mayor, o mi como segundo grado y la como segundo grado, existe fa sostenido. Entonces, si yo en el cambio de acordes toco un fa sostenido, pues apenas se va a notar el cambio, porque las dos notas existen en la tonalidad. Aunque no existan en los acordes, pero no van a generar ningún tipo de tensión diferente. Siempre van a estar sonando bien. Fijaos que si la quinta de la es un mi, fa sostenido está un tono por encima. Por eso no toco un la menor, que estaría un fa a medio tono por encima de la quinta de la que es un mi, generando mucha tensión. Vale, esto es interesante que este vídeo lo veáis varias veces. Hay que asimilar esto. Vale, entonces, yo tengo la menor aquí. Si toco un fa, veis cómo choca. Bueno, si queréis generar tensión, ya sabéis lo que podéis usar. Pero si no queréis generar tanta tensión, queréis hacer algo más melódico, fa sostenido. Veis que es un poco más brillante, pero es más melódico. Por eso lo uso. Porque este backing track es a mí lo que me transmite. Es tranquilote, no es black metal ni cosas tensas ni tal, ¿no? Entonces, pues bueno. Bien, también para gustos colores. Pero bueno, también es otro ejemplo que podéis practicar. Tocar la tonalidad de la menor sobre el backing track y después la como segundo grado, para que veáis cómo cambia la sonoridad. Vale, entonces, como veis, pues por eso es el motivo por el que uso la como segundo grado y mi como un segundo grado. Entonces, este segundo enfoque es un poco más complejo, porque tenéis que estar pensando un poco más en tonalidades diferentes, tal. También repito, un poco de hándicap para poder hacer esto es que los acordes duren lo suficiente, porque si yo, por ejemplo, toco esto, imaginad que los cambios en el backing track van a esta velocidad. En cuanto quiero hacer una escala, ya cambio el acorde 5 veces, entonces no me da tiempo a definir la sonoridad de la escala, pero si va más lento, sí. Entonces, eso es un hándicap para poder hacerlo. Como este backing track lo permite, pues lo hago. Hay algunos que no y ya. Bien, y ya por último, todo el rollo este de las tonalidades y de los acordes, ¿para qué sirve? Pues sirve para saber qué escalas puedes usar o no, o darle un enfoque diferente a los acordes que suenan. Otro ejemplo son las escalas pentatónicas que puedes usar. Yo, como estoy pensando un mi como segundo grado, tonalidad de re mayor, mi tercer acorde en esa tonalidad va a ser fa sostenido menor. Entonces, cuando suena un mi menor 9,
que bueno, mi menor 9 es un acorde menor 7 al que se le añade la novena mayor, es decir, la segunda mayor de mi fa sostenido y de la si. Entonces, yo lo que toco es la pentatónica de fa sostenido menor, que es lo que hice casi al final, me parece, del backing track. ¿Qué pasa? Que aquí lo que estoy haciendo es una superposición de pentatónicas. Esto lo explicaré en mi curso de escalas pentatónicas avanzadas cuando lo haga. Bien, es decir, yo tengo un acorde y toco otra escala pentatónica diferente a la del acorde, pero que guarda una cierta relación en la tonalidad. Con lo cual, yo prácticamente todas las notas que hay aquí son tensiones con respecto al mi menor. Es decir, yo lo que toco aquí es un la, toco un fa sostenido, toco un mi. Fijaos que no toco su tercera, toco la segunda, por mi menor 9, toco la novena, toco la sexta mayor. Fijaos que por eso es mi dórico, la segunda nota, ¿vale? Bien, y ahora toco esto que es un si y un la, y vuelvo otra vez a fa sostenido. Entonces, ¿veis cómo es otra forma diferente de darle colores a un acorde? Otro ejemplo sería tocar un arpegio diferente. Pues sobre mí tocar el arpegio de fa sostenido menor, de sol mayor, de re mayor, vais dándole colores diferentes al acorde. Si tenéis mi menor y tocáis la pentatónica de mi menor y el arpegio de mi menor, es como pintar blanco sobre blanco. Pero yo lo que hago ahora con la pentatónica de fa sostenido es pintar sobre la pared blanca una línea azul. Porque al final las notas son colores que les dan al acorde. Bien, vale, eso es lo que he hecho. Es decir, he tocado la pentatónica de su segunda. Como el acorde es mi menor 9, pues yo he dicho, va, mi menor 9, pues nada, cojo la pentatónica de su segunda y ya está. Vale, y lo mismo he hecho después con la pentatónica sobre el la menor 9. Como la lo pienso como segundo grado, ahora la pentatónica es la tercera de la escala de sol mayor, que es un si menor. Con lo cual, pentatónica de si menor. Y ahora fijaos la gracia que hago aquí. Yo tengo la tónica de fa sostenido en la primera cuerda, traste 14. Toco el módulo 1. Y ahora fijaos que de aquí, en la pentatónica... no sé si me sale. No sé si hay más comentarios aquí, la verdad que no me saltan más. Vale. No hay más. Vale, entonces, yo toco la pentatónica de fa sostenido modelo 1, menor. Y ahora yo me iba a la pentatónica de si menor en el la, aunque cambia la tonalidad. Pero, como en la pentatónica de si tiene un re, ya enlazo el dibujo de la escala modelo 1 de fa sostenido con el modelo 3 de la pentatónica menor de re, a través de este re que me queda justo al lado del do sostenido de la pentatónica de fa sostenido. Entonces, aquí, ¿por qué sé que es el módulo 3? Porque sé que las tónicas las tengo aquí. Lo que vimos al principio de la clase, de dónde estaban las tónicas situadas. Vale, este es el tercer dibujo. El si lo tengo aquí, que es el traste 7. Módulo 1, mayor menor, de la penta. Módulo 2, mayor menor. Módulo 3, mayor menor. Y a partir de aquí lanzo la escala. Todo esto está explicado en mi curso de escalas pentatónicas al detalle. Lo podría haber hecho tocar el modelo 1 de pentatónica de fa sostenido y después el modelo 1 de si subiendo aquí o bajando la octava. Sí, también lo podría haber hecho sin problema. Pero de esta manera me queda más enlazado, más suave el cambio. Porque estoy siempre por cercano a la octava en donde estoy tocando el fa sostenido. Con lo cual todo está muy relacionado. Fijaos que después en la pentatónica de si toco el mismo fa sostenido que después es mi tónica en la otra escala. Sobre el otro acorde, sobre mi. Entonces, veis que está todo muy enlazado, entonces el cambio es mucho más suave. Depende de la sonoridad que genere el acorde y tal, pues bueno, puede ser el cambio más suave o no, pero bueno, en cuanto a lo que es el cambio de digitación, sí que lo es. Vale, y nada, pues esto es lo que he hecho en el backing track, os lo voy a colgar ahí en el grupo, y bueno, ahora, la clase hasta aquí. Y bueno, os quería comentar que, como para la semana estoy de cumple, desde hoy, desde ahora que termine la clase, hasta el domingo que viene a las 23:59, todos mis cursos van a estar al 60% de descuento. Vale, entonces os voy a poner aquí el enlace en el grupo y también a los que estéis en el WhatsApp. Y nada, es toda la semana que viene, están rebajados al 60%, todos los cursos, incluso los de la disciplina 1 y 2, que lo podéis comprar
casi por el precio de uno, os tenéis los dos. Vale, pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si la veis en diferido y bueno, tenéis alguna duda, pues me la dejáis por el grupo, os la contestaré antes o después, pero la contestaré. Y nada, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido o repasado algo. Y bueno, recordad que aunque tengáis varios acordes, dependiendo de la velocidad del cambio, podéis englobarlos en la misma tonalidad o no. Yo de esto me di cuenta, pues razonando un poco cómo podía cambiar la sonoridad y pensando, bueno, ¿y si en este acorde toco tal tonalidad y si en este toco la otra? Vale, un hándicap a margen del ritmo armónico, es la velocidad del cambio de los acordes, es la regla B9. Para que sea más tonal, como más bonito todo, más, por ejemplo, For the Foco de Steve Vai, algo así melódico y tal, sin tensiones, recordad no tocar ninguna nota a medio tono por encima de las de vuestro acorde. Ahora, también depende cómo la toquéis. Si yo, por ejemplo, sobre el La menor toco Fa, de forma cromática, apenas se nota el cambio. Otra cosa es que de repente en una parte fuerte de un pulso y durante una blanca me frene en Fa. Ahí es demasiado obvio la sonoridad. Pero si lo usáis de otra manera, más cromática, o como un bending, fuera de tono, para ir a Fa sostenido o a Sol, pues la podéis usar. Todo depende de cómo la hagáis. Todo es se puede usar en un backing track lento, se puede tocar rápido, en uno rápido se puede tocar lento. Depende cómo la hagáis, encajará mejor o peor. Ahí está un poco la práctica y el gusto ya personal de cada uno. Vale, pues nada, esta clase se va a quedar grabada y lo podéis ver cuantas veces queráis. Así que nada, gracias por haber estado ahí a los que la habéis estado, la hayáis visto. Y nada, ahora os voy a subir el backing track y os voy a subir el enlace de los cursos por si os interesa comprar alguno que no hayáis comprado aún o tal. Pues nada, ahí vais a tener el enlace durante la semana que viene. Vale, pues nada, gracias por haber estado ahí y nos vemos en la siguiente. Saludos.